Bueno, Anit, buenas noches. Comenzamos con Andrés, por favor. ¿Me preguntas? Marchen. Si no, nos vamos, ¿eh? Claro. Bueno. Hola, bona tarda. Aquí dalt. A dalt a l'esquerra, Sergio. David Ubach, de Catalunya Ràdio. Avui és d'aquells dies en què el que es veu a la gespa, tal com ha anat el partit i el resultat, una cosa està a un extrem i l'altra cosa està a l'altre extrem, que no té res a veure. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que tú lo has explicado a la perfección, ¿no? Yo creo que cuando un resultado de fútbol está ahí es por algo, ¿no? Entonces no puedes luchar contra ello, porque si han metido esos goles y el resultado es ese, la evidencia es esa, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que el resultado no refleja lo que se ha visto en el campo, ¿no? Yo creo que durante muchos momentos del partido hemos incluso estado por encima de ellos, pero bueno, al final que yo diga esto ahora parece incluso hasta una risa, ¿no? Esto es el resultado 1-4 y por mucho que yo quiera defender nuestro trabajo no lo voy a poder hacer, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que la gente, el aficionado, se va a ir muy contenta de su equipo. Hoy hemos competido, hoy hemos hecho lo que realmente queremos hacer durante toda la temporada, lo que realmente un jugador del Español tiene que hacer por defender los colores, competir. Yo pienso que la gente puede ser contenta, lo hemos dejado todo y la verdad que, bueno, que al final ha sido bonito incluso, pues, bueno, el agradecimiento mutuo, ¿no?, entre afición y equipo. I una segona, en els últims minuts dels partits, l'Atlètic de Bilbao ha capgirat el seu marcador, ha guanyat, i això fa que les opcions que teniu siguin remotes. De passar de tenir opcions reals, ara necessiteu un triple empat. És agafar-se un clau roent, això? O les matemàtiques, doncs, lluitareu per elles, diguem-ne? No, sabéis que nunca hemos hecho cábalas, ¿no? Sí que es verdad que cuando durante la semana estás en el proceso de ese partido, pues ves los resultados, ves los puntos que tienes y quizás ahí sí que piensas en ello. Pero ahora mismo lo único que tenemos en la cabeza es qué lástima, ¿no? Y por qué el fútbol hace, pues te pega estos golpes tan fuertes, porque creo que el mazazo a nivel de resultados es mucho más fuerte de lo que se ha visto en el campo. Creo que los jugadores han hecho un gran partido, hemos estado muy bien, pero sí, verdad que incluso ya con el 2-1, incluso con el 3-1, el partido se ha puesto una ida y vuelta y ahí el Madrid es el mejor equipo ahora mismo en Europa, ¿no? Ese intercambio de golpes es muy fuerte, con muchos metros, y ahí, pues, bueno, quizás ese últimos 5 minutos nos han sobrado, pero eso no puede empañar para nada el gran partido que hemos hecho. Y yo creo que, bueno, que a pesar de que el resultado, pues, bueno, pueda hacer que mis palabras, pues, no tengan sentido, los futbolistas tienen que estar muy contentos, muy orgullosos de cómo han corrido, de cómo han trabajado, y creo que la gente lo ha reconocido. Hola, Sergio, aquí dalt, soc l'Aleix de RAC1. M'agradaria fer-te dues preguntes. La primera, quina imatge més bonica, no? Acabar una temporada a casa i que hi hagi una volta d'honor dels jugadors. No sé què has sentit o què has pensat. Bien, bien, yo creo que lo que siempre buscamos, ¿no? La comunión entre la gente y los jugadores, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que lo que he comentado hace poco, ¿no? Los dos son merecedores de este premio, de este ver, bueno, uno agradecer a ellos el esfuerzo que han hecho durante toda la temporada y los jugadores agradecer al público el esfuerzo que han hecho también a nivel de, bueno, de donde lo hago, es su faceta, ¿no? De animarnos, de estar con nosotros y la verdad que, bueno, que es bonito el ver este compendio de ilusión, de alegría y de reconocer el trabajo del otro, ¿no? I després, com ara et deia, hi ha una opció, una carambola de resultats que pot fer que l'Espanyol sigui setè. La meva pregunta no és sobre la setena posició, és sobre el fet que l'Espanyol en l'última jornada